Bueno, entonces, siguiendo con el programa, vamos a escuchar al doctor Salomé González Chávez, que nos va a hablar sobre diseño, construcción y validación de un nuevo aerogenerador de 500 vatios con generador de imanes permanentes para la provisión de energía limpia y de bajo costo para las zonas rurales pobres del Perú. Un aplauso para el doctor Salomé González Chávez. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores por este magno evento y al público asistente por estar. Bueno, el tema es nace dentro de un programa de investigación conjunta, cooperación con el Instituto en el IDG, Soluciones Prácticas, que es una organización tecnológica con base en Londres, Inglaterra, y la Universidad Nacional de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería Mecánica. El tema en concreto se denomina diseño, construcción y validación de un nuevo generador de 500 vatios con generador de imanes permanentes para solucionar problemas energéticos de las zonas más pobres del Perú, como es el caso de las zonas rurales alejadas, aisladas en sí, de lo que es el desarrollo de la sociedad. Bueno, la importancia de este proyecto radica en que Perú goza de un potencial energético sustantivo, tanto en la zona de la franja costera como también en la zona de la sierra. De tal manera que es muy posible, o sea, es 100% factible de que pudiera aprovecharse, solucionar problemas energéticos de característica de producción de energía eléctrica mediante aerogeneradores pequeños, diseñados, construidos, optimizados en nuestro país. Sin embargo, contrariamente, sabemos que las zonas costeras rurales y lo mismo de las zonas altoandinas, desafortunadamente pues, han sido postergadas en el tiempo, en tanto lo que es el desarrollo social y económico y cultural. Digo que para ese escenario, zonas alejadas de nuestro país, la oferta energética con sistemas interconectados eléctricos pues no son factibles por la sencilla razón de la condición costo de venta de la energía eléctrica. El tender redes de distribución a esas zonas prácticamente son prohibitivas desde el punto de vista. En consecuencia, también sabemos que en Perú ha entrado la era de lo que es generación de potencia eléctrica con sistemas de aerogeneración, ¿no? Actualmente tenemos unos 240 megavatios ya con proyectos para ser construidos en la faja costera peruana, entonces a nivel de como digo, de sistema interconectado y con esas capacidades que son para solucionar un problema de característica urbana fundamentalmente interconectada. Sin embargo, hay otro rubro importante que es justamente el de las zonas alejadas, marginales, aisladas, que ahí la solución es poner unas microredes con pequeños aerogeneradores diseñados, construidos, optimizados en nuestro país. Y estos son los denominados unidades microaerogeneradoras. Por ejemplo, ahí muestro panorámicamente que la faja amarilla roja de la zona costera peruana pues ya tiene un potencial eólico significante como para aprovecharlo en la generación de potencia eléctrica. Igual la faja sierra, zona roja según el espectro, tiene mayor velocidad de viento en promedio de 8 a 9 metros por segundo. Y vemos que desde el norte hasta el sur igual tiene esta zona sierra disposición para eólica como para aprovecharla energéticamente. Efectivamente ya se han hecho muchos avances en lo que es el desarrollo de las energías renovables en nuestro país. Existen normativas como son el decreto legislativo 101 de lo que es la inversión en sistemas eléctricos, la 10.02 que es la promoción a los recursos energéticos renovables para la generación de potencia eléctrica, pero a nivel competitivo mercantil, es decir, en sistemas interconectados. Y el decreto supremo abajo, el tercero, que es, se refiere a la generación de potencia eléctrica mediante sistemas de cogeneración, aprovechando fundamentalmente lo que es el gas natural de camisea en nuestro país. En concreto, lo que es el diseño y construcción de este
aerogenerador. He resumido brevemente cómo se mezclan las dos cosas, o sea, se amalgaman las dos cosas, ¿no? El principio de funcionamiento, la teoría como tal para el diseño y construcción, y luego los resultados, ¿no? De hacer un orden apropiado, siempre buscando los cuatro condiciones importantes. Muchas gracias. Entonces, acá se ven los resultados, como dije, con cuatro componentes fundamentales. Uno, que es la eficiencia de la tecnología como tal para su aprovechamiento, es un rendimiento de eficiencia en la producción o la transformación de la energía desde la primaria eólica hasta lo que es la señal eléctrica. La otra es la economía de funcionamiento como tal, buscando las condiciones más económicas posibles para en su proceso de construcción y operación. Tercero es la calidad, es decir, bajo la óptica de lo que es confiabilidad de la tecnología, así como también su durabilidad. Y un cuarto, que es ser benigno con el medio ambiente. En cuanto al otro componente mecánico, que es la parte de la turbina eólica, también su principio, o son las variables que entran para su diseño y construcción, y el resultado de hacerlo con la tecnología nacional, ahí se muestran los moldes y el perfil. Y el perfil aerodinámico con que se caracterizan estas palas. Los resultados que se alcanzaron, justamente ahí se muestran, en cuanto a sus características de funcionamiento, no tanto en corriente alterna como también en corriente continua, y nos muestran con estas características, pues, la eficiencia del funcionamiento y su condición económica, que se lo ha evaluado de acuerdo a los costos que han servido para poder diseñar y construirlo, ¿no? Que son $500 por los 500 vatios que se generan. Resultados en el anelizamiento de este aerogenerador optimizado. Arriba es una instalación que se hizo en el norte peruano, en Huacho, y otro abajo, que es en las laderas de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Logros alcanzados: tenemos la optimización, concretamente en el tema, es el cálculo, diseño y construcción y operación de este prototipo de 500 vatios, utilizando justamente tecnología nacional, tanto la fabricación del generador de imanes permanente como la turbina eólica, los elementos de dirección y también de control de potencia. La difusión de la tecnología, es decir, instalaciones en estaciones piloto por ITDG. Por ejemplo, casos que se han desarrollado y están funcionando eficientemente en La Lumbre y el Alto Perú, zonas altandinas de nuestro país, de la Sierra Norte peruana. Su aplicación se presenta como una solución energética y socioeconómica de las zonas rurales que poseen justamente recurso eólico, como hemos visto en el mapa, contribuyendo así a la mejora de las condiciones de vida bajo el principio de aprovechamiento del recurso local y la preservación del medio ambiente. A posteriori, ¿no?, de este proyecto, que gracias al CONCITEC, que nos subvencionó o nos financió el proyecto, se han logrado los trabajos siguientes, ¿no? El cálculo, diseño y construcción de un nuevo dispositivo de control de potencia de pequeños aerogeneradores sometidos a sobrevelocidades de viento. Efectivamente, funciona bien, pero el problema es que cuando la velocidad del viento, una de las características adversas o negativas que tiene, es que son rajagosos, no tienen la misma orientación y son vientos con variación de frecuencia significativa, y consecuentemente entre subidas y bajadas de velocidad de viento es muy posible que, si no se tiene un controlador de potencia apropiado, pues la vida útil puede prematuramente acabarse, ¿no? Entonces, por ello es que hemos diseñado este dispositivo, y que funciona eficientemente. Lo hemos probado en un túnel de viento diseñado y construido también, producto de este convenio que se tiene con ITDG y la Universidad Nacional de Ingeniería, y que es justamente este túnel de viento, que es el dispositivo o aparato donde hacemos las pruebas, ensayos de diferentes microaerogeneradores o modelos o sus componentes correspondientes. Acá se encuentra uno de los dispositivos, justamente acá el dispositivo de control de potencias. Este es el elemento celeste, que aparentemente es simple en cuestión de su diseño mecánico como tal, pero sin embargo tiene 3 grados de libertad,
los cuales se tienen que ajustar sincronizadamente los tres y con ello para que tenga un funcionamiento eficiente. Perspectivas del desarrollo, por supuesto que ya se ha dado una introducción, no obstante son las instalaciones masivas de microredes de aerogeneración y sistemas híbridos eólicos solares en las diferentes zonas costeras, rurales y altoandinas de nuestro país. Esto justamente a través de programas financiados y promovidos por el Estado, por supuesto, porque a lo que va, el avance de los programas pilotos han sido con característica o financiamiento no gubernamental. Instalaciones de microaerogeneradores para granjas, pueden ser para MIPES o PYMES de característica pecuaria y agropecuarias ubicadas en zonas rurales de la costa y sierra peruana. Continuar con la investigación y desarrollo desde la universidad y otros centros tecnológicos de lo que es las energías renovables para la generación eléctrica, en específico la eólica y solar, en pequeña escala. Promoción y desarrollo de la tecnología de la microaerogeneración, esto es bajo el principio, como dije, eficiencia de la tecnología como tal, economía de funcionamiento y operación, y calidad visualizada a través de la confiabilidad y la durabilidad del dispositivo o proceso y la protección del medio ambiente como tal. Bueno, eso en resumen quería hacerles llegar. Muchísimas gracias por su atención.